Hace 3 años que practica tenis, pero hace algunos meses que se lo tomó en serio, participando en torneos con los mejores del país. Es el pequeño Alejandro Gamonal Hurtado, oriundo de la provincia de San Antonio, que heredó de su padre Juan y su tío Hermes el ADN del deporte blanco. Pequeño y que con 12 años nos sorprende con sus golpes de derecha, revés y saque, los que este 2022 están dando que hablar, ya que luego de participar en 3 torneos, donde compitió con los mejores de su categoría, logró vencer a varios de ellos, como al 2 o 3, lo que lo llevó a estar dentro de los 5 mejores de Chile. Alumno del Colegio Bicentenario People Help People y presidente de su curso en el 7º año básico, nos concedió su primera entrevista, donde nos habló de esta aventura que está comenzando en el tenis. He estado jugando tenis durante 3 años y me ha gustado porque mi papá y mi mamá me entrenan. Hablar de eso, ha jugado usted varios campeonatos y le ha ido bastante bien, ha vencido al 2, al 3 de Chile. He jugado como 3, pero igual me ha costado. Alejandro solo hace días cumplió 12 años y ya se proyecta en seguir en este deporte. Sueña con llegar a tener el juego de Nicolás Massú y representar a Chile por el mundo. Para ello entrena con su madre, María Luisa Hurtado, y su padre Juan Gamonal, quien nos habló de las condiciones de su hijo, que está siguiendo sus pasos en este deporte, tal como lo hizo hace algunas décadas atrás su hermano, Hermes Gamonal. Después de 20 años más o menos, un poco más, hay una nueva generación de Gamonal. Ojalá que van bastante bien, ¿no? Ya han jugado sus primeros torneos, sus primeros pasos, Santiago, Melipilla, jugaron G1, y jugó la final, que no es... Está bastante bien, te digo, para ser tan poco tiempo que lleva compitiendo. Los Gamonal llevan el tenis en la sangre, por esto Alejandro, o el Toro como le llaman sus compañeros de curso, seguirá practicando en las distintas canchas de la provincia, principalmente en la de su padre, el complejo deportivo ubicado cerca del Colegio Country School de Santo Domingo. Pequeño que entrena 1 hora y media, 2 o 3 veces por semana, para seguir creciendo en este deporte, para mejorar sus golpes, movimientos y resistencia. Los que más me gustan son la derecha y el slide. Y está practicando el revés a 2 manos, a 1 mano, ahí definiendo también aquello. Sí, a 1 mano. ¿Y cuáles son tus próximos desafíos, tus metas? ¿Qué te gustaría? Llegar a ser top 10 del mundo. Una aventura que la está viviendo con su hermano menor, ya que Pablo Gamonal Hurtado, con 10 años, ya está haciendo parte de las competencias de su hermano, quien a su corta edad también nos comentó más de esta experiencia. Bien, hemos entrenado tenis y hemos hecho muchos ejercicios. Familia ligada al tenis, con Alejandro y Pablo creciendo en la arcilla para cumplir su sueño de ser tenistas y dedicarse a este deporte de manera profesional. Por lo pronto, seguirán entrenando para competir en los distintos torneos que se están desarrollando por todo el país y que ya tienen en el radar a los pequeños Gamonal Hurtado.